Espérenme, me estoy quedando sin voz. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Betsy Constantino y bienvenidos a un capítulo más de Hallyu on Demand. Y bueno, el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar? De una película que la verdad es que yo así adoré, amé. A mí me gustó. ¿Te gustó? Sí. Raro que te gusten las cosas, Dani. Sí. Es que es medio payaso, ¿eh? Ya lo conocen. La neta, sí. Súper payaso. Pero me aman. Más o menos. Estamos hablando del filme Forgotten, olvidado en español, de Netflix. Esta película, bueno, te tiene al filo de tu asiento todo el tiempo y sí me asustó. ¿De qué trata Olvidado? Pues Kang Hanul interpreta a un chico llamado Jin Suk, él tiene 21 años y pues se ve una escena muy típica, ¿no? Él está en el auto con su familia, están de hecho mudándose a una nueva casa, va con su hermano mayor y sus papás. Cuando llegan y hacen la mudanza, pues están subiendo muebles, aseando, y de repente llega su papá y les dice a él y a su hermano que hay una habitación que no pueden abrir. Unos mafiosos llegan, secuestran al hermano y por 19 días él y su familia no saben absolutamente nada de él. Sin embargo, cuando lo recuperan, empieza a haber un comportamiento raro en su hermano. Comienza a salir en la noche y un día decide seguirlo y se da cuenta de que su hermano no es la persona que él cree, ¿no? A partir de este punto donde Jin Suk se da cuenta de que su hermano no es quien creía, comienza a darse cuenta que él no es su hermano, que su mamá no es su mamá, que su papá no es su papá y que él no tiene ni idea qué hace en esa casa. Bueno, hablemos de qué nos gustó de la película. En primer lugar, la actuación de Kang Hanul no tiene nombre, porque es un actorazo, le crees todo. Cuando empieza a sufrir y cuando empieza con su desesperación, la verdad, se lo crees, sufres con él. Y después lo odias. Entonces, realmente tienen que verla por la actuación. La trama es fantástica, tiene un giro inesperado, el guión es extraordinario. Al final no te lo esperas. Y realmente no te lo esperas porque la historia juega demasiado con la mente del espectador. Lo único que puedo decir que no me gustó de esta película fue... Aquí se los voy a spoilear. Hay una escena estilo El Aro, estilo... De una morra que sale de la puerta y le da un sustazo. Puedo decirles que esa escena era innecesaria. Llegó el momento de la calificación, fue duro no darle un 5, la cantidad de 5 talks a esta película. ¿Por qué? Porque hay cositas que sí, no le crees. No le crees, no a los actores, sino a la trama, que eran innecesarias. Ustedes cuando ven Olvidado lo van a saber. Entonces yo creo que Olvidado se gana unos 4.5 tox. 4.5 pasteles de arroz. Vale la pena verla. Y bueno, chicos, si les gustó el video, pues denle like, compártanlo, coméntenos qué contenido les gustaría ver. Y por supuesto, pues mándenos sus saluditos. Ahí espero que sigan comentando, que nos digan si les gustó Olvidado. Si la ven, por favor, coméntenos. A mí sí me gustaría saber. Que me digan, no, a veces estás loca, la neta está muy fea. O sí, quién sabe, no es muy buena. Está muy, muy buena. Yo soy Betsy Constantino y este fue otro capítulo de Hallyu on Demand. Espera, ¿de qué trata? Se te olvidó. Se me olvidó. Sinopsis olvidada. Cállate. Sinopsis olvidada. Totalmente.